habiéndose situado originalmente en una de las hornacinas de la iglesia de Or San Michele, en la Via Calzaioli de Florencia, la incredulidad de Santo Tomás es una de las esculturas más importantes que realizara el maestro Andrea del Verrocchio durante el 480 italiano. Hoy día, la escultura original se conserva en el interior del Museo de Or San Michele, mientras que en el exterior se ha sustituido por una copia. Fue realizada entre 1467 y 1483, a encargo del Tribunale de la Mercancía, órgano que regulaba los asuntos jurídicos y administrativos entre las artes. En 1463 fue adquirido por el Tribunale, que encargó a Verrocchio la creación de un nuevo monumento en 1466. En realidad se trata de dos estatuas. De hecho, es un altorrelieve hueco sin la parte posterior, lo que agradó al gremio de comerciantes al ahorrar en el costo del material. Es decir, no es solo una sola estatua. Ambas constituyen un conjunto importante a destacarse y son quizás una muestra palpable del talento de Verrocchio. Realizadas en bronce y que miden 241 centímetros de altura, muestran el episodio neotestamentario de Juan, capítulo 20, versículos 24 al 29, en el que se muestra el pasaje de la incredulidad de Santo Tomás ante la resurrección de Jesús, por lo que el primero es invitado a tocar su herida en el costado. Cito una descripción cuya fuente cito también al final de este video. Innovadora es la idea de representar a las figuras sagradas como si dialogaran entre sí en un simulacro teatral, con Cristo representado mientras levanta el brazo y retira su túnica para mostrar la herida al discípulo, que mira incrédulo y lo hace tocar. El grupo fue pronto admirado por la feliz elección de la composición, por las expresiones de los protagonistas y por la habilidad con la que se resolvió el problema del estrecho espacio de la hornacina. Santo Tomás está, en efecto, colocado un escalón por debajo de Cristo. Su pierna cubre la base de una de las pequeñas columnas y su pie derecho sale de la hornacina, perforando el espacio de la representación. Los paños son pesados y caen como si estuvieran mojados, según un rasgo estilístico que también adoptaron sus alumnos Botticelli y Leonardo. Durante la restauración se comprobó la excelente ejecución, con el dominio de la técnica de la cera perdida que permite un único vaciado para cada una de las figuras. La escultura en sí es muy esperanzadora, delicada, diría yo. Perfectos los pliegues de las túnicas y muy creíbles los rostros de ambos personajes, perfectamente bien pulimentadas y mostrando, en el caso de Cristo, el rostro más amable que hayamos podido apreciar, alejado de aquellos que solo muestran sufrimiento y desconsuelo. De hecho, estuvo considerado por mucho tiempo como el rostro más hermoso creado para representar a Jesucristo. Coincido con ello.